día de hoy les vengo a hablar de un tema muy especial, porque estuvo muy de moda hace pocos días la Fórmula 1 aquí en México y la construcción total de sus vehículos son de esta fibra, que yo aquí lo traigo representado en un rin de bicicleta. Esta es la famosa fibra de carbón. La fibra de carbón es un material totalmente sintético, es un material nacido de la época espacial. ¿Por qué? Porque empezaron a hacer las gentes de la NASA y esos experimentos con ese tipo de fibras que son realmente muy resistentes y muy ligeras. Se puede decir ligeras como la madera y resistentes como el acero. Cada una de estas cosas está hecha por filamentos muy, vamos, finos de poliacrilonitrilo. Que este material es sintético y se va tejiendo, se va haciendo así como cuando nuestras abuelitas nos hacían nuestras colchas, nos hacían nuestros suéteres. Poco a poco se va tejiendo en finas capas. La verdad, la fibra de carbón tiene muchos usos, no nomás, puedo decir como la Fórmula 1. Lo vemos acá aplicado al ciclismo. Yo aquí traigo también este tipo de cosas. No pesan absolutamente nada. Son gramos realmente. Entonces podemos verlo en manufactura automotriz. Ya últimamente hay carros de las grandes marcas europeas, norteamericanas, que sus chasis son totalmente de carbón. Pero me llama mucho la atención y por eso los traigo, porque esta tecnología ha venido a revolucionarnos que, vamos, yo he visto partes de prótesis para gente amputada que trae fibra de carbón con titanio, que ahorita están los famosos los juegos para paralímpicos, que se van a hacer los paralímpicos, que se van a hacer en Chile. Y he visto los remos de fibra de carbón, los bats de fibra de carbón, ni se diga los rines de bicicletas, las mismas bicicletas, la constitución de muchas cosas de equipo médico o de equipo de alpinismo ya de carbón. La verdad, me llama mucho la atención esto, porque ya últimamente todo está enfocado a la tecnología de fibra de carbón. Hay varias etapas de la fibra de carbón. Hay desde la fibra de carbón muy, muy ligera, muy barata también, que es para ornamental, vamos, con los detalles de los automotrices, que nada más eso. Pero la fibra de carbón que usa la NASA, si es de parámetros mayores. El precio oscila muy, lo muy barato, una hoja de carbón entre 50 a 60 pesos, hasta los filamentos de más finos, más gruesos, que son los de alta resistencia, que una hoja de carbón oscila entre 2.000 y 2.500 pesos. Y díganme, literal, es una hoja, así como la que tiene un papel bond. ¿Qué les puedo decir? La constitución de estas cosas se hace con resina, tienen moldes de resina epóxica, se hacen en base a laboratorios, porque no son talleres, son laboratorios de carbón. En todo el mundo, China tiene una manufactura grande, muy grande. Claro, sus calidades son distintas, pero el mejor carbón se fabrica en Asia Menor, que podemos hablar que es Malasia, que es todos esos países de Asia. Estados Unidos tiene ahí un laboratorio de carbón en California muy bueno. Se los recomiendo que lo chequen. Les voy a mandar el link ahí en la descripción. La verdad, mucho que hacer con la fibra de carbón. Al rato no se extrañe que encuentre ropa hecha de fibra de carbón. De hecho, los chalecos antibalas son de Kevlar, que tienen ahí unos filamentos de fibra de carbón. Hay ya una aleación de fibra de carbón con hilos de titanio, que es resistente, ligera, pero también a la vez es muy, muy cara. Se los dejo de tarea. Investiguen ustedes, chavos, ustedes, gentes que quieran saber más sobre la fibra de carbón. Les dejo la descripción. Por mi parte sería todo. Seamos felices. Hagamos todo mejor.